¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a este Tiempo de Deportes que abrimos como cada 7 días en estos ya últimos meses, en este año 2013 que ya avanza sin posibilidad de hacer nada para que no sea así, superadas ya las fiestas de San Antonio. Les saludamos en este lunes 17 de junio. Como viene siendo habitual también en las últimas semanas, centrado sobre todo en entrevistas ya con prácticamente la totalidad de, bueno, del fútbol ya terminado y con pocas cosas que comentarles en cuanto a eso. Aunque en la parte final les comentaremos algo porque sobre todo aquí en nuestro municipio hoy comenzará el torneo de fútbol sala Costa Mogán 2013 aquí en el pabellón de Elías Arguineín y hablaremos con parte de la organización para que nos cuenten algunas cosas con respecto al inicio del torneo. Y en cuanto a la actualidad también, estamos de enhorabuena con uno de nuestros deportistas, el triatleta Willy García, que lograba la tercera plaza en el Campeonato de Europa, modalidad de sprint este fin de semana. También lo comentaremos en la parte final, dejaremos toda esa información para comentársela en la parte final. Porque hoy nos vamos a centrar de nuevo en el mundo del triatlón para hablar con los hermanos Abrantes. Los tenemos a los dos aquí. Si se acuerdan, hace pues ya algunos meses hablábamos de la previa, hablábamos con Valentín de lo que iba a suponer para él el Ironman de Lanzarote 2013 y lo que ha supuesto es que ha logrado de nuevo lograr plaza para estar en Hawái a finales de este año. Así que los saludamos ya, los tenemos aquí hoy a los dos. Por un lado a Valentín Abrante. ¿Qué tal, Valentín? Muy buena. Más habitual. Y lo que es menos habitual, la primera vez que lo tenemos con nosotros para hablar de este deporte, a su hermano José María. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo estamos? Después de esa primera experiencia, me imagino que todavía, pues, tratando de asimilar lo que supuso ese gran esfuerzo, ¿no? Sí, sí, hombre. Hace 20 o 22 días que fue el Ironman y todavía como es un gran esfuerzo, todavía cuesta un poquito recuperar y eso, pero bien, de momento estamos bien. Decía yo al principio algo más, que pasa tan rápido el tiempo, pero sí, estamos hablando del mes de mayo, hace... Sí, fue casi todavía. Casi hace un mes ya. Sí, sí, casi un mes, pero que todavía no hace ese mes, porque recordamos fue el 20 algo de mayo, ¿no? Fue el 18. O sea, que estábamos hoy cumpliendo un mes casi de ese Ironman de Lanzarote, que para tu hermano fue la primera vez, Valentín, para ti ya la quinta, y bueno, mejorando, ¿no? Poco a poco, como decías, con el objetivo, nunca se sabe, porque las carreras antes de comenzarlas son otra historia, pero bueno, consiguiendo mejorar tiempos y sobre todo logrando estar en Hawái, que era el objetivo, ¿no? Sí, bueno, el tiempo este año no lo mejoré, además fue coincidimos en que fue uno de los Lanzarotes más duros desde el año 99 por el tema del viento y la inusual lluvia de la primera media hora, 45 minutos de la bici que hizo, pues eso, tanto rotondas como giros enrevesado bastante difíciles y como es habitual, pues los canarios no tenemos la costumbre de manejar bien la bici en mojado. Pero bueno, estaba mojado para todo el mundo y es una circunstancia más que hay que tener en cuenta, pero bien, la verdad que orgulloso del trabajo que hizo mi hermano por haberlo terminado por primera vez en una circunstancia dura. Muy dura y nada, darle la enhorabuena y contento que siga animado en este proyecto que tenemos. Pues sí, oye, como decías, el más duro, sí, que recordábamos haber comentado algo de eso después de la disputa del Ironman, se pasaron por las tres fases, ¿no? Frío, lluvia, calor, viento, o sea, hubo de todo y claro, no se suele entrar en esas condiciones, nunca se está preparado, como dice, claro, nunca acostumbrado tampoco a manejarnos en esto de que nos llueva. ¿Era la primera vez que te llovía en el Ironman, Valentín? La verdad que sí, en Lanzarote es la primera vez que llovía. La verdad que fue una sorpresa para todos los participantes el ver eso, el tener que salir en la natación ya con lluvia y montarnos en la bici ya llovernos y estar en la primera parte del recorrido que transcurre entre Puerto del Carmen hasta el Club La Santa, pues bastante mojado y peligroso, ¿no? Una circunstancia inusual, la verdad. ¿Qué pensaste, José María, cuando era tu primera vez, el objetivo de terminarlo y resulta que te encuentras con esas condiciones? No sé si en algún momento pensaste, oye,
Encima que vengo hoy para terminarlo, resulta que me tocan las peores condiciones posibles, ¿no? Sí, sí, yo salgo de nadar y veo el clima que había, lloviendo, y digo, uff, el primero que hago encima va a ser uno de los más duros. Encima lloviendo, que no habíamos entrenado nunca con lluvia durante toda lo que es la pretemporada o la preparación para pa el Ironman, y justo el día de la prueba cae y llueve. Pero no era una lluvia suave, era una lluvia que tenías que ir controlando, encima era viento lateral, que tenías que estar jugando con la bici. Y la verdad que los primeros 20, 25 minutos fueron duros, sobre todo de cabeza, porque si todo lo que me queda todavía y si el tiempo va a estar así, pues va a estar dura la cosa. Sobre todo el viento es muy molesto para todo, sí. Para correr, hombre, sobre todo para la bicicleta, el viento es algo nefasto, sobre todo si, como dices, lateral y que hace que tengas que tener mucha más atención. Claro, siempre monta material tipo ruedas de perfil en la bicicleta para un poco arañar segundos al crono, pero cuando ya hay viento lateral, pues lo que se puede convertir en una ventaja luego a lo mejor es un inconveniente, ¿no? Que fue lo que pasó este año. Precisamente llevaba una rueda lenticular trasera y una delantera de perfil y prácticamente puede ser que me perjudicara más que lo que me beneficiara en esos tramos, ¿no? Pero bueno, tampoco te digo, era el único que arriesgó. Muchos participantes llevaban también el mismo perfil. Y en cuanto a la climatología, pues yo creo que deberíamos ya de dejar de quejarnos, porque sí, la prueba se llama Iron Man, Hombres de Hierro, y tenemos que estar preparados para lo que venga, ¿no? Para lo que venga, claro. Aunque claro, hasta los mismos extranjeros comentaban lo mismo, el ganador incluso, ¿no? Hablaba del más duro que había estado, ¿no? Faris Al-Sultan llegó a la meta bastante desgastado, muy, muy cansado, sí. La verdad que sí. Si el ganador lo dice, alguna razón tendrá, y estos que sobre todo están preparados para esto que tú dices, los Hombres de Hierro, están preparados para aguantar lo que le echen, ¿no? Sí, la verdad sí. Que él había venido a competir en el 2001, siendo, creo que estaba dando el paso de amateur a profesional, quedó campeón del mundo en el 2004, pero las declaraciones que hizo fueron de eso, que la prueba había sido dura, ¿no? Que le había costado. También el nivel al que corre él, pues, lo hace más duro, porque es un gran competidor. Y en cuanto a todo lo que quedó envuelta la isla esos días, ¿cómo estuvo en esta ocasión, Valentín, pues, Lanzarote? Como siempre, prácticamente 2.000 participantes, cada año se aumenta un poquito más, y la isla a reventar de turistas, de prensa, familiares y la verdad que ya lo he comentado con algunos empresarios de aquí, de nuestros núcleos turísticos, que en Mogán tiene un panorama tanto hotelero como empresarial y un clima y una orografía perfecta para desarrollar un tipo de prueba tipo Ironman de Lanzarote, ¿no? Además, en las fechas en las que el gobierno conejero desarrolla la prueba, pues una fecha clave, que es en mayo, es temporada turística baja y se aseguran ahí esos 15 o 20 días previos y tras la prueba, pues una afluencia de gente, y los empresarios están todos contentos, ¿no? Y la verdad que lo veo un acierto pleno de los dirigentes. Y lo han renovado con siempre están todos los años más. Pues un poco luchando con la patente Ironman, porque hay muchos intereses en Valencia, en Barcelona y en Madrid, creados con la prueba de la Serie Mundial de España, que se desarrolla, que por suerte se desarrolla en Lanzarote, ¿no? Y espero que nunca se vaya de Lanzarote. Ojalá que nunca se vaya, porque sobre todo escuchando la radio ese fin de semana, programas deportivos y demás, que no suelen hablar de este deporte, para qué escondernos, sobre todo se habla de ese fin de semana, se sigue hablando de mucho fútbol, pero claro, como cada vez se acercan más personalidades de todo tipo, personas que se marcan esto como un reto personal, porque de hecho lo es para la mayoría de los que realizan este Ironman. Escuchar ahí Ironman de Lanzarote, ojalá que nunca se pierda. No solamente eso, y por qué no, como tú decías, que se sumen otras islas y se pueda formar un calendario de este tipo y que el archipiélago sea un referente en este tipo de pruebas, ¿no? Ese sería el objetivo, pero ya sabemos cómo está la cosa, y que no es tampoco tan fácil, ¿no? Ya, no es fácil, pero sí que te da un poco de pena al ver cómo nuestra isla, la Isla Redonda, que es la que siempre marca las pautas en todo, tanto en política como en organización de grandes eventos, todavía no, sobre todo la zona sur de la isla, no se hayan decidido por apostar fuerte y desarrollar una prueba tipo triatlón en esos meses que tanto se necesita, sí, de afluencia de gente, ¿no? Pues sí, no estaría nada mal.
José María, hablando de tu primera presencia, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo terminaste? Me decías antes que, bueno, ya esto tu hermano me lo ha comentado en muchas ocasiones, que es llevar el cuerpo al límite y uno termina destrozado, pero para ti que era la primera vez, después de ¿cuántos años preparando este momento, José María? Pues más o menos llevo haciendo triatlón 4 años, entre 3 y 4 años, y preparando bien lo que es el Ironman, pues ha sido este último año. Y la experiencia, pues nada, muy bonita. La verdad que te engancha. Pues cuando terminas los dos días después dice que no haces triatlón ninguno porque no quieres hacer más nada. Pero ya el tercer día estás intentando buscar a ver si te puedes inscribir para el año que viene. Y la verdad que la isla se vuelca con la carrera y es súper preciosa. Sobre todo la gente que anima desde fuera, en distintos núcleos de la isla, que se te queda eso marcado, por lo menos lo que es el recorrido en bici. Y después lo que es la maratón, pues desde el principio hasta el final, que son casi 10 kilómetros o 15 kilómetros que das vueltas, pues siempre hay gente y siempre animándote. Y más si notas que eres canario y que eres de ahí, pues te llevan en volanda. Te llevan, vamos, que apenas tienes que correr. Lo único que es eso, que es una prueba muy dura, durísima. Tanto la natación como la bici y la carrera. Que bueno, ¿qué es más duro? Yo creo que la acumulación, ¿no? Pero ¿qué es lo que más duro te pareció del Iron? Es que este año fue duro todo, inclusive la natación, porque la primera vuelta normalmente se hace un poquito más lenta que la segunda, son 2 vueltas nadando. Y la segunda se hizo más lenta, por el tema del tiempo, se metió viento, hubo olas. Para mí fue duro todo, tanto la bici, la natación, la última vuelta ya querías terminar, la bici los últimos kilómetros ya estabas deseando bajarte, y la carrera pues ya los últimos 10 kilómetros decía, pues ¿cuándo se acaba esto? Imagino que tu hermano te aconsejaba, ¿no?, en cuanto al recorrido y demás. Pero claro, una cosa es verlo en el papel hablarlo, y otra cosa es enfrentarse al reto, ¿no? No tiene nada que ver. Ya cuando tenga 5 ya se le va pasando un poco los dolores, ¿no? sí, los dolores que es, bueno, es tremendo, ¿no? Me decías antes de empezar la entrevista que tardabas una semana más o menos en recuperarte, ¿no? Que tuviste problemas en la carrera, en la parte final, con la rodilla y demás, y que termina uno, vamos, hecho polvo. Sí, hombre, ya después yo acabé el Ironman en 11 horas 37. Sí. Ya después de tanto tiempo es normal que los dolores salgan por cualquier lado. Y ya tú sabes desde antemano que los dolores van a estar. Pero claro, cuando salen ya te quedan 10 kilómetros y dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Voy caminando? ¿Voy corriendo? ¿Me retiro? Porque un montón de veces te lo piensas. Eso te iba a decir, ¿no? Tanto dolor, ¿para qué? Pero ya una vez que vas llegando a la meta, ya te quedan 3 kilómetros, te quedan 2, te queda 1, ves el arco de meta y ya se te van los dolores. Después sí, después vuelven otra vez, pero el kilómetro ese... El momento donde uno está claro que es la carrera, ¿no? Ahí sí, te lo piensas una y otra vez, ¿no? Sí. Lo peor es la carrera, porque la bici... Pues quieras o no, si no puedes ir un ritmo, puedes ir más despacio. Si subes una cuesta, pues después tienes la bajada que puedes recuperar. La carrera no, la carrera si no corres, no avanzas. O si no caminas, no avanzas. Y lo más duro es la carrera. Y ahí, pues eso, un montón de personas, al igual que tú seguramente, la primera ocasión. Se van encontrando. No sé si da tiempo a hablar en alguna ocasión. Sí, da tiempo a hablar y haces amigos, durante el camino haces amigos. Lo que pasa es que, claro, que tampoco te da tiempo a hablar mucho, sino cómo vas, qué tal, venga, hay que seguir y animándonos unos a otros. Cuando te tocaba algún español, porque español hay poquito también, hay que decirlo. Hay, pero no son la gran mayoría. La gran mayoría son alemanes, daneses, gente del norte de Europa. ¿La prueba de la carrera también, Valentín, es un circuito o es...? Sí, es un circuito, sale parte del arco de meta y de donde sale la natación, se llega pasando el aeropuerto al final del puerto del Carmen. Sería una vuelta de 10 kilómetros y X metros, y sería la ida de 10 kilómetros y 200 o algo así, la vuelta ya sería la media maratón, y luego se darían otras 2 vueltas a la mitad de esa vuelta mayor. Serían 3 vueltas totales, una de media maratón y 2 que completan la otra media maratón, que son los 42 kilómetros 195 metros de la prueba de la maratón. Cuando José María, cuando dices, lo voy a terminar, porque ese es el momento seguramente en el que psicológicamente te refuerza para llegar a la meta como sea. Hombre, cuando te bajas de la bici ya te da como un subidón de decir, buah, ya estoy aquí, ahora solo me falta la maratón. Empiezas a correr y empiezas a correr, y cuando ya empiezas en modo robocall, que es nada más que correr y no pensar, en el kilómetro 15 por ahí, ya empiezas a decir, pues ya, yo creo que lo di todo, ahora voy a terminarlo porque ya no,
porque vas regulando. Si das mucho, lo pagas al final. Digo, pues voy a ir regulando. Lo que pasa es que por el tema de lesión y tal no pude hacerlo lo mejor que quise, pero bueno, lo terminé. Y en ese momento es cuando dices tú, venga, y ahora a seguir para adelante, a seguir y acabar con la prueba. Y llegas a la meta, el momento más esperado, el que va uno anhelando cuando va en esa carrera. Y bueno, ahí te acompañan familiares, también sí. Por un tema de ustedes personal, especial este año si cabe un poquito más, en fin, que se une todo un poco, ¿no? Sí, no, la verdad que fue una sensación súper bonita y es un recuerdo que recordaré toda la vida, ¿sabes? Como eso, yo creo que esa sensación tendré poca. Uh-huh. Y cuando ves el arco de metas ahí ya con todo lo que has trabajado, con todo lo que has luchado, no solo el día de la prueba, sino todo lo que has entrenado aquí para atrás, todo lo que has dejado sin hacer por el tema de para poder entrenar, porque no una prueba como esta no se entrena una hora al día, sino hay que dedicarle mucho tiempo. Dedicarle mucho tiempo. Y ya ves la recompensa ahí y la verdad que es una experiencia que se la recomendaría a todo el mundo. Uh-huh. Yo sé que es difícil preparar una prueba como esta, pero no todos se acaban terminan las pruebas en 9 horas. Hay gente que acaba en 14, 15, 16 horas que tiene el mismo mérito que los primeros que ganan. Y es una experiencia, la verdad, inolvidable. O quizás más, porque más mérito, esa gente que termina en 12, 13 horas son padres de familia, trabajadores, gente también que sufrieron lesiones graves como la mutilación de un miembro. Hay gente que termina el Ironman con un pie menos, con un pie ortopédico, ¿sabes? Eso, pues, para mí tiene muchísimo mérito que una persona termine ahí en el límite de las 17 horas una prueba que ya no ronda lo deportivo, sino una meta ya de superación personal total, claro. La verdad es que es increíble, ¿no? Ese momento que yo creo que es imposible de describirlo, ¿no? El que, como dice tu hermano, si no estás ahí es imposible de saber lo que se siente, porque son muchas horas, Valentín. Para ti también, que tu hermano haya terminado, seguramente ha sido todavía un impulso más a lo realizado por ti en este deporte hasta ahora, porque tú eras el que lo metías ahí poco a poco y que haya terminado esta prueba. Porque no sé, José María, si cuando veías a tu hermano al principio de todo, de los inicios, que iba a ser el Ironman, que pensabas de que estaba a lo mejor un poco loco, ¿no? Porque eso mismo es lo que me ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que sí, para estar aquí hay que estar un poco. Sí, yo cuando el primer Ironman que hizo él, el 2008, fui a verlo y tal. Yo cuando veía que pasaba las horas y no llegaba, digo, este está loco, esto no puede ser normal. Veía a la gente ahí como sufría corriendo y tal. Pero una vez que lo vi, ya te engancha. O sea, es ir a verlo y te engancha la prueba. Aunque no lo hagas, yo creo que al año siguiente repetirás y irás a verlo. Porque engancha, la verdad, la prueba ahí. La gente superándose, viendo los límites, hasta dónde puede llegar y eso. Y la verdad que me enganchó. ¿Dónde calculas que una persona que ahora mismo esté viéndonos diga, pues vale, yo quiero también este reto? ¿Cuántas horas más o menos al día crees que se hacen falta para preparar una prueba de esta y durante seguramente también algún tiempo? No sé si en un año o en dos te da tiempo para preparar una prueba de este tipo. Hombre, dependería de muchos factores, de la actual forma física de la persona, del nivel de implicación que tenga esa persona y del tiempo del que disponga. Si es una persona que más o menos físicamente se ha mantenido bien haciendo cualquier tipo de actividad recreativa o deporte, llámese pádel o caminar o jugar a cualquier tipo de deporte de pelota, pues yo creo que en un año, dedicando unas 3 horas al día, los 7 días de la semana, y los fines de semana dedicando un poquito más, unas 5 horas, pues estaría preparado para cruzar la línea de meta en menos de 17 horas. No es un reto tampoco imposible, ¿no? Te digo que en Hawái es campeonato del mundo de todos los grupos de edad y hay un señor australiano con, si mal no recuerdo, 87 años, que lo termina en 16 horas, 50 y no sé cuántos minutos, pero que lleva 20 años terminando la prueba. Pesó desde los 60 y ahora mismo es el participante que más veces ha terminado el Ironman de Hawái con 23 participaciones y unos 87 años o así. O sea que el reto no es imposible. Pues sí, no es imposible. De ahí, fíjate, tu hermano con esas 11 horas 37 minutos, y en el caso tuyo, Valentín, esas 9 horas 55 minutos, me decías al principio que no bajabas de tiempo, pero has conseguido pues volver a estar en Hawái, que era el reto, y ahora es pues prepararse bien para conseguir acabar con mejores sensaciones que en 2011, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Sí, el objetivo siempre es disfrutar de lo que hago
y un poco ahora centrarme en el Mundial de Hawái, que es en octubre. Y eso, quitar un poco el mal sabor de boca que tuve en el 2011 porque pinché la rueda, llevaba un tipo de neumático denominado tubular, que es muy difícil de cambiar en competición. Uh-huh. Y nada, este año espero llevar la lección aprendida y tener un poquito más de suerte y terminar pues en una posición y un tiempo más acorde con lo que yo creo que me merezco en base a mi preparación, ¿no? Uh-huh. Octubre, todavía queda mucho tiempo, pero hay que prepararse ya. Y el apartado económico vuelve a ser una parte importante. Ya estás inscrito, de hecho, en este Campeonato del Mundo en Hawái, y ya el coste incluso de la inscripción pues es elevado, Valentín, y bueno, vamos a ver si consigues por lo menos que te salga un poquito menos de tu bolsillo, ¿no? Que salga un poquito menos de dinero de tu bolsillo. Sí, la inscripción, como antes te comentaba, antes de entrar en la antena, había sido de 610 euros. Y claro, el desplazamiento, el billete de avión, estamos hablando de unos 1.600 euros, más el hospedaje, otros 1.500, o sea que son prácticamente casi 4.000 euros lo que son los gastos para ir allí sin contar con la comida y otros gastos que siempre se tienen, ¿no? Y bueno, ahora mismo estoy en conversación con la corporación local, parece que hay un plan de ayuda y esperemos que también algún empresario se anime y se sume. Siempre está ahí en lisa Miguel Hernández, el dueño del Tapas Tapas, que siempre me da el empujoncito que necesito. Y también ahora tengo el respaldo de un club de triatlón que se ha creado en Puerto de Mogán, los Pink Cow, las vacas rosas, ¿no? Un poco... es pintoresco y la verdad que tienen un proyecto muy bonito, espero que funcione y estamos trabajando en ello. Y nada, también ellos, estas camisetas que hoy estamos vistiendo aquí en antena, por si alguien se anima a comprarlas, se ponga en contacto conmigo o contigo. Y nada, un poco a ver si entre todos podemos hacer que esos gastos sean menores, ¿no? Uh-huh. Y que Mogán tenga una representación y Canarias en el Campeonato del Mundo, porque hasta la fecha de hoy no sé si otro canario ha conseguido la plaza. Espero que sí, que cuantos más mejor y tengamos una nutrida representación ahí en Hawái, pero me temo que no va a ser así. Pero bueno, espero yo tener una participación digna este año. Pues sí, esas camisetas bastante bonitas, que nos podemos utilizar también para hacer deporte. Sí, son de deporte. Para correr, o sea que lo hemos constatado y nosotros vamos a hacernos con alguna de ellas. Claro. Eso sí, siempre y cuando nos lleguen, vamos a ver que están ahí trabajando sí. En ellas. El tema de esta camiseta es que hay que firmar un compromiso de intentar terminar un Ironman alguna vez, ¿no? Entonces algunos lo van a tener difícil, ¿eh? ¿Sigues queriendo la camiseta o...? Sí, bueno. Pero eso de terminar el Ironman parece que quedará para otro momento. En fin, que te compras la camisa talla XL y ya dejas el proyecto de futuro, porque la talla así no te queda pequeña nunca. Así que bueno, entre estas y otras cosas, Valentín, para intentar que la gente, que yo creo que sí, a través de las redes sociales muchas personas se han puesto en contacto y se ponen en contacto contigo diariamente y se pueden hacer con una de estas camisetas para echarte una mano por tan solo 10 euros, o sea que sí, hombre, está bastante bien. La gente tiene un cierto cariño a la prueba, ya llevamos juntos en antena hablando de ella 3 años y se conciencia de la dureza, de la preparación y además muchos vecinos me ven a las 3 de la tarde corriendo con el sol y ven que pues un esfuerzo y se ve reflejado en prensa este año, por ejemplo, en el titular de la provincia del día después de la prueba, siendo el primer canario que entró en meta y uno de los primeros españoles, y yo creo que todo eso la gente pues lo va valorando, claro. Así es, fíjate este recorte que en su día ya aquí lo comentábamos, el canario de Iron Man, en el cual pues también apareces tú en pequeña fotografía y destacando incluso tu profesión, llevando el nombre de este municipio pues a un diario como este y nada, en un artículo bastante bonito, me imagino que habrás guardado, ¿no? Porque no todos los días pues te dedican un artículo de este tipo, ¿no? Te puedo garantizar que de ese artículo tiene que haber una copia en casa de mi abuela, de mi tía, de mi madre y de otros familiares. Pues sí, debe de ser así. Fíjate que también estamos viendo fotografías
de alguno de esos momentos de la prueba. Sí, ese José llegando al área de transición. Como tuyas y, sí, y o sea, la parte final de la maratón mía. Ese es el podium, el galardón al primer canario clasificado, junto con Tamar González, la primera canaria clasificada. Esa es la primera vuelta de la natación de José. El momento de la natación, José, que siempre con tu hermano hemos comentado que es a ver si sales vivo, es un momento crítico, ¿no?, de la salida. Eso, yo estaba temblando ahí como un perrillo allí. Yo ahí siempre nos pusimos adelante para coger buen puesto, pero ahí te pongas adelante, te pongas atrás, te vas a llevar. Esa es la primera vuelta y ya había perdido el gorro, me lo habían quitado. Sí, eso es un sálvese quien pueda. Sí, eso es así, tanta gente saliendo a la misma siempre, vez. Siempre tenemos la misma queja de que deberían de dar salidas por grupo de edad o por nivel del nadador. Pero es como todo, claro. Hasta que no pase una desgracia, o sea, hasta que de esas 2.000 personas que salieron, que tardan unos 3 minutos en entrar en el agua, un día le pase algo a alguien, pues no se va a tomar medidas en el asunto, porque ya la salida en una playa de un perímetro, pues, lo que es el perímetro de la salida, no llega a 20 metros, 2.000 personas, pues es caótico una cosa peligrosa. No es habitual porque el programa siempre suele ser grabado tanto para televisión como para radio, pero hoy concretamente estamos en directo para radio y tenemos que saludar una llamada que está escuchando el programa y quiere felicitarlo. Vamos a saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Para felicitar aquí a los hermanos Abrantes, ¿no? Sí, claro, a los niños, a los moganeros, que muchas felicidades, mucho ánimo y que ellos pueden. Uh-huh. Pues sí, han podido. Sí, y que estamos con ellos. Pues muchas gracias, que sepa que los de Mogán somos duros. Vale. Venga, pues muchas gracias, suerte. Muchísimas gracias por esa llamada y bueno, llamadas como esta y seguramente gestos de este tipo ha habido muchos, ¿no? Hombre, siempre se agradece el cariño de los vecinos porque somos un deporte minoritario y ellos, como te dije antes, aprecian el esfuerzo, nos conocen de toda la vida y eso pues la verdad que a mí particularmente me emociona y me llena de orgullo que los vecinos pues estén con nosotros, claro. Uh-huh. José María, ¿ya estás inscrito para el del año que viene? No, todavía no. La inscripción es muy cara para estas pruebas, pero intentaré estar ahí en la De momento salida. Sigues entrenando, el plan de entrenamiento, Valentín, ¿no varía hasta octubre o cómo va ahora? Ahora estamos un poco en una toma de contacto, ¿no? Viendo un poco cómo responden las articulaciones y si hay algún tipo de molestias y tal. Parece que va bien y ya empezamos la semana que viene a apurar un poco la máquina. Uh-huh, apurar, ¿se cambian algunas cosas o se sigue más o menos el mismo plan para la preparación del Ironman? Siempre se cambia algo porque, claro, el cuerpo se acostumbra al entrenamiento y siempre hay que darle pequeñas variaciones para que exista una compensación y una mejora, claro. Siempre el dicho ese está ahí, siempre que si quieres tener resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes, no se puede hacer siempre lo mismo. O sea, aquí nadie tiene, como otros entrenadores, nadie tiene el elixir o la pócima secreta del truco para estar en forma. Hay cosas que fallaron y vamos a hablar y corregir esas cosas que fallaron e intentar mejorar, claro. Y la preparación en sí de la prueba de Hawái tiene muchas variantes. ¿Cómo es en sí el recorrido, Valentín, de lo que te vas a encontrar ahí? Pues el recorrido sería, Alejandro, prácticamente en la bicicleta sería un recorrido parecido a Maspalomas Mogán, no es totalmente llano, sino unas subidas y bajadas ligeras y falsos llanos muy largos, mucho calor y mucha humedad. Eso sí. Y nada, sería una ida de 90 kilómetros y una vuelta de 90 kilómetros, lo que hace que la prueba sea psicológicamente un poco más dura, porque claro, estás retomando el camino que tomas y en Lanzarote se da solamente una vuelta, nunca pasas por el mismo lugar dos veces. Y entonces, claro, cuando tú llegas al kilómetro 90 y te plantas en el punto de giro, dices, me queda otra vez toda la vuelta, el regreso. Y depende de cómo estés psicológicamente y físicamente en ese momento, pues va a determinar el tiempo que tú hagas final, ¿no? Porque en realidad esta prueba hasta un punto es física, pero ya luego se convierte ya más en psicológica. No sé si tu hermano te va a acompañar o es muy caro el billete. ¿Los familiares? ¿Cómo va esto, Valentín? En principio, pues si yo consigo, a través de estos medios que dijimos antes, una pequeña ayuda del ayuntamiento y las camisetas que estoy vendiendo, poder sufragar mi prueba, o mi viaje, perdón, pues intentaría yo
hacer el esfuerzo de sacar a lo mejor un pequeño préstamo de un banco o algo y que fuera mi pareja, porque claro, necesito a alguien allí conmigo porque estoy en una bicicleta a 80 kilómetros por hora gran parte de la prueba y si me caigo pues necesito a alguien allí, ¿sabes? Que no me puedo ver solo en el punto más lejano que se puede ir desde aquí, que es en Hawái, que está en la otra parte del mundo. O sea, que necesito a alguien allí, no hay que pensar mal, ni espero que pase nada, pero hay que pensar siempre en todo. Siempre tiene que haber un plan B. Un apoyo siempre es vital, como dices, y en un sitio tan, tan lejano como es Hawái. Valentín, José María, como siempre un placer, no le quitamos más tiempo que tienen otras tareas y hay que cumplir y nada, como siempre, como digo, muy contentos de tener estos deportistas que tenemos aquí en nuestro municipio, que sigan cumpliendo etapas, que se sigan animando personas como tu hermano Valentín, que poco a poco vaya creciendo este deporte, como hizo ahora también con esta asociación que tenemos aquí en la zona de playa de Mohán, que el otro día incluso celebramos también por ahí una coalón que tuvo bastante éxito y nada, poco a poco y gente como ustedes, yo creo que son los que van animando a otros y que por qué no este deporte se convierte aquí, pues no en potencia, porque esto es difícil, pero sí que se animen muchos, ¿no? Sí, gracias a ustedes también por brindarnos la oportunidad de venir aquí y hablar de este deporte nuestro y como tú dices, sí, que se animen los vecinos y como ya hablábamos en la anterior entrevista, me encanta ir ahora tanto a la piscina de Arguineguín como la de Mohán, porque ves un ambiente deportivo y gente, vecinos que tú conoces, que antes fumaban, que antes pues no se cuidaban y ahora están en actividades acuáticas, en el gimnasio y eso da alegría, ¿no? Te cambia el humor y te cambia las relaciones interpersonales de los vecinos y yo veo que el Mohán está apostando por el deporte y nosotros pues de esta manera aportamos nuestro granito de arena también. Así es. José María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguiremos hablando si sigues por este mismo camino y ojalá que el año que viene pues vuelvas a hacer tu segundo Ironman y por qué no seguir mejorando, quién sabe. Así empezaba también tu hermano y aquí lo tenemos ya clasificado para Hawái por segunda vez. Valentín, José María, muchísimas gracias. Hasta la próxima y bueno, estaremos pendientes de la preparación y sobre todo de cara al mes de octubre ya estaremos hablando pues de Hawái y de que pues consigues el reto que te plantees, ¿no? Pues nada, Alejandro, muchas gracias y un abrazo a ustedes y a los vecinos que me están apoyando y a la corporación también. Bueno, nos despedimos, José María. Valentín, muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias, y próxima. Por cierto, la camisa, que la voy a pagar y que quiero una de ellas, ¿eh? Te digo que un punto de venta es el herbolario Aguamar. Ah, bueno. Del Audi y allí también me están ayudando con un tema de preparación coaching, preparación mental, que tienen ahí ahora un gran profesional, Jesús, y que animo a que vayan por ahí también si quieren adquirir la camiseta y que prueben este tema también porque el deporte no es solo físico sino mental. Bueno, ya nos avisas entonces si nos pasamos por ahí para que no te tengas que venir aquí hasta aquí. Bueno, que lo sepan que ahí me hicieron el favor de tener un punto de venta. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ustedes. Los despedimos a ellos dos, pero no nos vamos. Ellos sí que ya se marchan para saludar también en este espacio del día de hoy a Gonzalo, porque hoy comienza, como les comentaba, el torneo de fútbol sala Costa Mogán 2013 y ha acabado también recientemente el torneo de fútbol sala abajo dentro de la fiesta de San Antonio. Los saludamos. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Se nos caía Gonzalo. Lo que vamos a hacer es una breve pausa. Hacemos una breve pausa, recuperamos a Gonzalo y a la vuelta estamos con la entrevista que íbamos a realizar ahora mismo con Gonzalo y también con otras informaciones del deporte de lo que ha ocurrido este fin de semana. Breve pausa, a la vuelta estamos de nuevo aquí.
Ahora sí que creo que vamos a tener la oportunidad de hablar con Gonzalo para hablar del inicio ya del torneo de fútbol Sala Costa Mohán, que hoy lunes se inicia aquí en el pabellón de Ligue Jarguineguín, también para que nos comente algo del torneo de fútbol Sala que también se disputaba durante las fiestas de San Antonio en Bogán Casco. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Ale, ¿qué tal? Aquí estamos, hombre. Pues te cogíamos ahí trabajando con este tema de los teléfonos, que siempre quieras o no, con esto de los móviles nunca se sabe, y se nos caía. Pero bueno, te tenemos para hablar, Gonzalo, del inicio del torneo de fútbol sala aquí en Arguineguín en la jornada de hoy. Antes, coméntame algo del torneo de fútbol sala abajo en las fiestas de San Antonio, cómo se desarrolló, cómo estuvo, Gonzalo. No, la verdad que estuvo muy bien. Yo no esperaba que hubiera tanto ambiente y las gradas, hombre, no estaban tan llenas, pero la verdad que había gente y estaba todo muy bien disputado y la verdad que me gustó, la verdad, un montón. Teníamos de Benjamines, teníamos dos equipos, teníamos cuatro de Alevín, tres de infantil y cadete y cinco de adultos, más los dos de mujeres. O sea que... Entonces, en cuanto a participación, Gonzalo, con respecto a la edición anterior, ¿cómo...? No, la participación, bien. El año anterior tuvimos, creo que eran 7 equipos de adultos. Yo no sé, la gente es ahí para hacer y repartir. Hay gente que no le gusta, otro no me apunto, pero el todo es hacerle algo. Y cuando se le hace y no quieren participar, yo hasta ahí no llego. Yo mismo no te pude dar... Si para que me disculpes, porque no te pude dar el tema de calendario ni nada, porque en el momento es, cámbiame tal porque no puedo. Mira los niños estos, quítalos de aquí porque no pudieron venir los otros, y así estuve. Por eso te digo que no te pude dar calendario ninguno, ni decir cuáles eran los partidos. Por cuenta de esto mismo, de estar toda la semana cambiando y volver a cambiar. O sea que bueno, en ese aspecto, como tú dices, si la gente al final no se anima, no se puede hacer nada, pero bueno, los que sí se animaron disfrutaron de ese torneo y bueno, disfrutaron de las fiestas y también hubo para disfrutar del deporte, así que nada, esperando que se animen un poquito más si cabe de cara al próximo año. Hoy se inicia aquí el torneo, el Costa Mohán, después de que se recuperase pues en estos últimos años, lo volvemos a tener, de nuevo el pabellón de Ligue Jarguineguín como escenario de estos partidos. Valentín, Gonzalo, con ganas de que comience ya seguramente los equipos y también ustedes, porque se vive un ambiente especial en el pabellón de Ligue Jarguineguín, Gonzalo. Sí, sí, Ale, la verdad que más animación que nosotros, no en tanto Xavi como yo, desde que esto empiece ya, para que la gente disfrute y goce de este fútbol sala que tenemos aquí en la zona sur. Y la verdad que contento porque tenemos 11 equipos de adultos, tenemos 5 de alevines, 5 de Benjamines, infantil cadete, nadie quiso entrar ahí, pero bueno, que todo el mundo disfrute, tanto con los pequeños como con los grandes. Determinaremos, si, Dios mediante, si no pasa nada, si Dios no quiere, el día 12 de julio. Estaremos casi 4 semanas ahí con ellos. Pues sí, casi 4 semanas. Finalmente 11 equipos, son los en cuanto a los seniors, Gonzalo, me decías, porque había hay una duda de si 12, finalmente 11. No, uno al final de vecindario me comentó Xavi que no quiso venir, o primero dijo que sí, después que no. Bueno, yo no voy a obligar a nadie, y Xavi tampoco, ya cada cual sabe lo que quiere. Hombre, entre más ambiente mejor, porque más duramos con el torneo, pero hasta ahí pudimos llegar. Yo mismo he tenido que hacer unos de cambalaches ahí con el tema de los horarios, porque uno no le viene la gente que están de vacaciones, he tenido que ponerlo en otro día. Los pequeños, esta semana mismo tenemos nada más que el Benjamín. Ya empezaremos la semana que viene con el Alevín, porque hay niños que se van de vacaciones y no podemos estar. Pero bueno, la verdad que ha estado bien y ya está el calendario hecho, gracias a Dios. Que no pude ver anoche mismo casi el partido de España por tema de terminar. Pues fíjate, entonces terminaste tarde, porque el partido terminó casi a la 1 de la mañana y nada, siempre para cuadrar ahí es bastante complicado. ¿La base al final? ¿Cuántos equipos en total, Gonzalo? Perdona que no te oí. En cuanto a la base, el resto de categorías, ¿cómo ha quedado también? Sí, de base tenemos 5 de Benjamín, haremos toda la jornada que descanse uno, de Alevín tenemos 5 también descansará uno toda la jornada.
Y nada, con los chiquillos tenemos martes y jueves para que ellos disfruten ahí. Porque también, para mí, se lo merecen tanto como los grandes. Pues ya iremos comentando ese calendario. Lo cierto es que hay tres partidos, si no lo tengo mal por aquí. Gonzalo, 7:30, El Gordo 2, Fuente Niguada, Fuente Umbría, 8:30, Doble L, Unión Deportiva Las Palmas 69, y 9:30, España 2010, Iguay. Esos son los tres partidos para hoy en el pabellón a partir de las 7:30. Antes ustedes, me imagino, ya de las 6 de la tarde ahí un poco preparando, ultimando esos preparativos para que todo comience sin error y tratando de que la gente cumpla ya desde el primer día, ¿no? Sí, tú sabes cómo soy yo. Yo a mí, si puedo llegar una hora antes o algo más, mejor que mejor. Yo, de esta manera, tendré que terminar aquí. Ya descansamos estos 2 días que vienen ahora, no trabajo aquí en mi trabajo. Uh-huh. Ya me meto más en el ajo y tendré que ir a la piscina a hablar con Xavi para el tema de la llave de esto que tenemos arriba. Y ya ahí estamos, si Dios quiere. Pues Gonzalo, que como siempre aquí estaremos comentando casi diariamente todos los resultados de este torneo de fútbol Sala Costa Mogán 2013 que se inicia hoy en el pabellón de Lille Jarguinín a partir de las 7:30. Animamos a todos y a todas que estén ahora de vacaciones o no, que se acerquen las tardes al pabellón de Lille Jarguinín para disfrutar de buen fútbol Sala y un ambiente seguramente bastante agradable. Gonzalo, muchísimas gracias. Nos veremos esta tarde en ese inicio del torneo en el pabellón de Lille Jarguinín ya con esos primeros partidos. Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Ale. Pues nada, que como les comentaba, hoy 7:30 comienza este torneo de fútbol Sala Costa Mogán. A partir de esa hora, 7:30, el primer partido será El Gordo 2, Fuente Niguada, Fuente Umbría, 8:30, Doble L, Unión Deportiva Las Palmas 69 y 9:30, España 2010, Iguay. Aquí diariamente en radio estaremos comentando cada día los resultados, clasificaciones y también los partidos para esa jornada aquí a través de la 107.8 de la FM, siempre muy cercanos a lo que ocurre aquí, sobre todo con estos torneos veraniegos que llaman mucho la atención y que hará que seguramente muchas personas hoy se acerquen al pabellón del IES Arquineguín. Dos apuntes antes de finalizar, de la actualidad, de lo que ha ocurrido este fin de semana con nuestro gran deportista también, el triatleta Willy García. El sábado concretamente disputaba en Turquía la modalidad de sprint de triatlón, el campeonato de Europa, y lograba la tercera plaza en su grupo de edad. Felicidades a Willy García. Hemos tratado de hablar con él a través del teléfono, pero nos imaginamos que todavía pues no ha regresado a la isla, así que desde aquí, eso sí, felicidades. Vamos a tratar de hablar con él en próximos días para que nos cuente un poco cómo fue la experiencia. Primera ocasión que disputaba un campeonato de Europa de la especialidad y se subía al podium de su grupo de edad, tercer clasificado en ese campeonato de Europa de Turquía que disputaba este pasado sábado. Felicidades a Willy. Y lo último, el fin de semana, sobre todo, pendientes ayer estuvimos del partido de Unión Deportiva Las Palmas en Almería. No ha podido ser. Finalmente la Unión Deportiva Las Palmas, nuestro representativo, se ha quedado a las puertas de jugar la final por estar en la primera división el año que viene. No ha podido ser, pero eso sí, hay que sacar conclusiones positivas porque hacía bastantes años que la Unión Deportiva Las Palmas no estaba en una situación como esta. Ahora vendrán seguramente cambios, reflexionar de lo que se ha hecho, eso sí, con la continuidad, parece ya definitiva, de Sergio Lovera de cara a la próxima temporada y esperando que se resuelvan las salidas y las llegadas seguramente de algunos jugadores para perfilar el proyecto de cara a la próxima temporada, lo que será ya el curso 2013-2014. Pues nada, no ha podido ser. La imagen hoy de desolación de aficionados y también de los jugadores después de que ayer pues finalmente perdiese por 2-1 frente al Almería. Finalmente será Girona y Almería los que disputen la final por estar en la primera división la próxima temporada. Nada más, gracias como siempre por estar ahí, por seguirnos aquí a través de Mogán Radio Televisión. Más deporte aquí de nuevo con ustedes dentro de 7 días. Que pasen una feliz semana. Adiós.